Acampar en vacaciones es el plan perfecto para disfrutar de la naturaleza y pasar tiempo en familia, pero es necesario prepararse para evitar contratiempos y disfrutar la aventura al 100%. Lo primero es la planificación. Podemos usar un cuaderno, una hoja y un lápiz y nos sentamos con nuestros hijos en familia y empezamos y ponemos número uno, ¿qué vamos a hacer? Y podemos hacer un dibujito si los niños no saben leer. Si ya son más grandes y saben leer, entonces lo escribimos. Básicamente nos lleva a respondernos esta gran pregunta. ¿Qué hacemos para poder acampar? Se recomienda elegir un sitio que cuente con facilidades como baños, agua potable y refugio. Una vez definido, realice una lista de lo que necesitará en el lugar. El refugio, lo que vamos a llevar sobre nuestro cuerpo, luego las herramientas y por último también un kit de emergencia. Refugio y vestimenta. Puede consultar listas en internet y adaptarlas a sus necesidades, priorizando siempre los elementos de seguridad. Un silbato para cada integrante de la familia. Esto es indispensable y hay un truquito que debemos de saber de parte de ellos. Me traje este porque tiene unas características especiales. Tiene tres orificios que emiten tres ondas de sonido. ¿Para qué es esto? Para traspasar diferentes barreras y obstáculos en un entorno natural. Y hay un tip aquí muy, muy divertido también de poder hacer en familia, generar nuestro código de pitidos. Por ejemplo, decidimos en familia que dos pitidos significa ¿dónde estás? Herramientas. Porque nos vamos a encontrar con elementos naturales que vamos a poder aprovechar. Pero necesitamos sí o sí una herramienta de corte. La forma correcta de desenfundar un cuchillo que no tengamos en nuestra faja es sacar la funda. El cuchillo se queda quieto y sacamos la funda. Recuerde también llevar herramientas para hacer fuego o alguna alternativa para cocinar alimentos. Kit de emergencia. Algunos sobrecitos que se consiguen en farmacia para aplicar en caso de si tenemos una picadura de un bichito, algún ungüento antibiótico, si llegamos a tenernos una cortadura. Otras cosas que podemos encontrar, algo tan simple como un vendaje, curitas en caso que nos cortemos, un poquito de cuerda por acá, algodón estéril también para curar heridas. Establezca además un plan para actuar ante diferentes escenarios de emergencia. Por ejemplo, ¿qué hacer si me siento perdido? ¿Verdad? El niño, si sabe qué hacer, porque lo discutimos en familia, lo va a hacer incluso en un mall. Entonces ahí detallamos paso uno y anotamos. Tome en cuenta estos consejos y disfrute de su próxima aventura. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.